A ver, ¿cómo les digo que mi hueva al juego ya llegó a su máximo de límite? Donde dije, ¿habrá una manera de pasarme el Terraria mientras hago otra cosa? No sé, mientras me casco una paja, alimento a mi perro, juego con mis muñecos, hago algo de provecho con mi vida para terminar por 50ª vez el Terraria. Entonces, en mi desesperación, traté de traer la build definitiva para dejar a tu pinche muñeco y que haga todo por ti. Que tengas que estar el menos tiempo posible en el juego mientras haces otra cosa. Así que, si quieres ver cómo este pinche gato aguanta como un toro a los enemigos sin usar pastillas, quédate a ver, pasándome el Terraria estando sin moverme. Pero antes de comenzar, como sabemos, esta parte reforzada, como siempre digo, la sub o las nalgas, este tipo de videos de investigación no son de agrapa, papito. Entonces tú decides, o estás suscrito o me das el chiquito. Primero, lo que tenemos que tomar en cuenta es, ¿cómo chingados voy a hacer el daño? La única manera de hacer el daño sin usar un solo clic del mouse es con las potas de espinas y con diferentes accesorios que pueden ayudarte un poco con el DPS del juego. Si haces bien este pedo y combinas este poquito de daño de espinas y con la armadura que te dan diferentes accesorios, puedes hacer unas mamadas bien interesantes que básicamente volverte inmortal y a la vez dejar que los enemigos se maten ellos solos. Así que vamos a ver lo que puede hacer esta build que hoy traigo para ti. Y onda, raza, ahora sí ya estamos en el juego y en nuestro mapa de pruebas, en donde ya traigo puesto la build que ustedes ya estarán viendo, que es una armadura incompleta de la solar con unos pies de caballero de Valhalla, no sé cómo se dice. Esta madre que es muy importante, pero ahorita hablamos de ella. Regeneración y dos de esquive. A ver, Mate, ¿por qué estás tan pinche loquito que traes una armadura incompleta de solar y unas botas que no tienen nada que ver por la armadura, querido amigo? Con esto alcanzamos una armadura bastante buena. Se podría decir que de las más fuertes que hay ahorita en el juego. Más con todos los accesorios en defensivo. Esto es de la parte de experto y maestro. Ahorita hablamos de eso. Y yo haciendo las pruebas ahorita en esta dificultad, llegué a lograr a matar a Moonlord. Entonces, ahorita hacemos las pruebas de eso. Pero ahora, ¿cómo chingados voy a hacer el daño si no me estoy moviendo y todo ese pedo? Lo que vas a priorizar son los accesorios que hacen daño cuando te pegan. Por ejemplo, las estrellas que caen, las que liberan abejas. Y aparte, un poquito de regeneración, ya que se pueden combinar estos tres accesorios en uno solo, que es la capa de abejas. Tengo esto por la regeneración. Esto nos sube las stats a un huevo. Y estos dos nos sirven para esquivar los golpes. Y esto ya es porque en modo maestro, güey, es imposible hacer esto. Hice mil y un combinaciones. Moví pitos, moví todo, moví chanclas, güey. Pero no se puede. Entonces, a huevo debes de estar tomando por lo menos potas en modo maestro. Así que se estarán preguntando, y Make, ¿cómo se ve cuando te hacen daño? Básicamente es... Por ejemplo, vamos a meter un Dirklops. El Dirklops no nos va a hacer ni un pito de daño, como ven. Y no traigo ni armadura ni nada. Por ejemplo, todos los jefes del Prehard Mode. A ver, también vamos a invocar al Rey Slime. Keletron, güey. Y todos los jefes así, güey, los podemos matar sin pedo. Y tomen en cuenta que ni siquiera he usado las potas, que si las usara todas, menos me bajarían vida, güey. Como ven, hasta me están regenerando la vida en vez de bajármela. Nada más te andas chupando un huevo, güey. A lo mejor si tienes que hacer alguna prueba, tienes que farmear algo de jefes. Yo creo que esta build está más enfocada a eso. Pero bueno, como ven, en modo normal, hasta cerrando los ojos te pasas esto. Aunque el Dirklops ya me aguanta un vergo. Y si ya lo matamos, güey, ¿cuánto tiene? 15. Bueno, se muere ahorita solo. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo en dificultades? Por ejemplo, más ponchadas como esto. Medio sí podemos hacer lo mismo, aunque nos tardamos un poquito más. Pero bueno, con las cosas del Prehard Mode no hay tema, güey. Entonces voy a dejar que se mueran todos los jefes que quedan para dar la prueba por superada. Y también vamos a tocar algo más de lo que quiero hablar. A ver, la verdad, si esperabas no mover ni un dedo desde que apareces hasta Moonlord en esta build, lamento decepcionarte, pero vas a tener que moverte al menos a conseguir los accesorios que traigo.
Pero una buena opción es tal vez agarrar unos cuantos objetos de recreación con las potas de espinas. Y también es un poco más fácil el juego en lo que consigues todos estos accesorios. Así que si también quieres probar esa build, eso ya también lo hice en otro video. Así que ahora veremos cómo se comporta esta build con las diferentes dificultades del juego. ¿Qué onda, raza? Ahora sí empezamos con las pruebas de Davis, ya que vamos contra los jefes del Hard Mode. Todas las pruebas van a ser en modo maestro. Obviamente te va a servir tu dificultad de experto o normal. Ahora, también tengo que mencionar algo. Hice un pequeño cambio, pero solamente para los que estamos en modo maestro. Contra estos jefes que tenemos un tiempo limitado por la noche, uso la build normal, pero por ejemplo contra Plantera, contra el Golem, contra el Duque, jefes que no se van a desinvocar hasta que los mates o ellos te maten, podemos usar el cerebro de confusión, ya que en esta dificultad de un madrazo te bajan 3/4 de vida. Entonces nos conviene más esquivar más golpes. Así que vamos a invocar al jefe mecánico que se considera más difícil, que es Skeletron Prime. ¿Cuánto nos tardamos contra él? Porque también hay que tomar en cuenta que se supone está la noche. Llevamos 1 minuto y medio de grabación. Vamos a ver hasta cuánto lo matamos. De todas maneras, acordémonos que la noche en Terraria dura 9 minutos. Y vamos a ver cuánto nos pinches tardamos. Me acabo de dar cuenta que la poción de infierno hacía mucho daño. Casi me vuela la meba ese culero. Y como les dije, a veces debemos de tomar pociones, porque si no, no se puede pasar estos jefes, güey. Se me hace una mamada que le hayamos volado todas las partes de este güey y no podemos matarlo a él. ¡Pinches putos pendejos! Ahora sí, así que después de ellos seguiría Plantera. Así que vamos allá con esa señorita. Es beber aquí todo muy tranquilo, pero no mames, llevo como 4 horas ya grabando esta mamada porque pinche OBS no quiere agarrar. Ya hice unos cuantos intentos contra Plantera y a veces pues ya se nota que he perdido algunos. Pero aquí ya hice el cambio que les mencioné, en donde cambié el talismán de mitos por el cerebro de confusión. Así que, Diosito, bendíceme por favor y vamos a invocarla. Como ven, la primera fase no es la gran cosa, güey. De hecho, no nos baja nada de vida. Hasta que entra su segunda forma, que empieza a aventar como que las esporas. Esta mamadita rosa que va girando como por aquí. Pero mientras, aquí sí te puedes echar tu sueñito. No te hace nada Plantera. Ahora sí que ya entramos a la segunda fase. A ver si podemos resistir. Esta es peligrosa porque si no me tomo las potas, que es lo que acabo de cagar, tiendes a perder como lo que voy a hacer ahorita, joda pendejo, por no darme cuenta de las potas, chingada madre. No sé si sobreviva a esto, tiene muchísima vida todavía. Vamos a darle otro intento por si me mata esta mujer. ¿Me matas sí o no? Vamos a darle otro intento en donde sí tenga las potas preparadas, güey. No de tanta lástima. A ver, ahora sí tengo las potas preparadas. Ya llegamos a la segunda fase. Vamos bien de vida, creo. Tiene 14.000 de vida y todavía no me baja tanto. Ahorita yo creo que va a ser algo medio limpio lo que vamos a hacer. Vamos a acabar bien sin usar potas. Sí, perfecto. Ni siquiera bajamos a la mitad de la segunda barra de vida. Ahora vamos contra uno de los jefes, pues, más difíciles, que yo supongo que sería el Duque. Bueno, aquí ya está el océano, como ven ya aquí hay rastros de mis pruebas. Esta vez sí la podemos hacer. ¿Esta es la buena o no será la buena? Activamos esto y lo invocamos. Creo que lo peligroso del Duque más que nada son sus remolinos estos que hacen mucho daño, güey. Igual necesitas mucha suerte como con Plantera, pero durante toda la pelea, güey. ¡Vaya! Solamente te tardaste 11 minutos de grabación, culero, para transformarte en tu segunda forma y que seguramente me vayas a matar. ¡Aviso! Si me mata, no vuelvo a grabar esta chinga de poner la cura al momento y las botas. Pero no, güey, ni de pedo sobrevivo. Ve el daño que me hace, güey. ¡A la verga! ¡No, güey! Contra el Duque no se puede.
En conclusión, la verdad esta build es muy buena en dificultades bajas, donde los enemigos no tienen tanto daño y te dan el chance de curarte toda la vida. Pero el modo maestro lo encontré totalmente imposible. Ya ni hablemos de Moonlord, que se cura toda la vida si no le haces un daño constante. Así que la verdad quedé bien emperrado, pero se me ocurrió otra manera de pasar este reto. Así como la emperatriz, que logramos replicar un mecanismo de one shot, me comprometo a que estos jefes que me dieron pelea hoy me van a pelar toda la vez.